A mí me animó primero la patria. La patria, porque si yo no valoro la patria, no me valoro a mí mismo. Usuarios del impulso.com, realizamos el presente contacto informativo desde el oeste de Barquisimeto, específicamente desde el barrio Caribe 2, sector 3, donde estuvimos realizando un recorrido por algunos centros de votación ubicados en esta parroquia Ana Soto y pudimos conversar con alguna de las coordinadoras de estos centros de votación. Mi nombre es Kelly González, soy la coordinadora de UVC del Centro de Educación Inicial Caribe 2. Tenemos una totalidad de 1.615 votantes. Esperamos cumplir la meta del 50% o más aquí en este centro. Hasta los momentos la fluidez ha sido muy buena, aperturamos sin ningún problema y bueno, aquí estamos. En horas de la tarde tenemos más fluidez de personas porque la mayoría de aquí son cristianos evangélicos y están en las iglesias en estos momentos, pues. Pero con todo y eso ha venido bastante gente a asistir al referendo consultivo. En otro centro de votación pudimos conversar con alguna de las personas quienes nos comentaron qué los ha animado a participar en esta consulta por el Esequibo. Estamos aquí en la unidad educativa Juan José Guerrero, ya ejercimos nuestro derecho al sufragio. Mi opinión es llamar a la gente, al pueblo de Lara, a seguir votando por la recuperación de nuestro Esequibo. A mí me animó primero la patria. La patria, porque si yo no valoro la patria, no me valoro a mí mismo. Si yo no valoro la patria, tampoco valoro a mi hijo, porque el futuro de mi hijo, esta es la patria. Y tercero, hoy se está marcando una historia. En nuestra historia de Venezuela se está marcando una historia de más de 200 años que estamos peleando, que estamos en lucha. Porque hoy no se está hablando de un tilde político, sino que se está hablando de una comunicación social, histórica y política en el territorio venezolano. Yo mi mesa 2, ahí voté temprano. La realización del voto es muy rápida, muy cómoda, muy sencilla. Aparte de lo que dice de las votaciones, pues el gozo, el deseo, el sueño que hemos tenido de que yo tengo ya una edad más o menos y conozco pues la trayectoria como venimos luchando, como dijo el profesor, ya tiene una trayectoria de lograr pues un objetivo, pues, con esto esperamos que esto se logre pues. Es importante mencionar que en el estado de Lara se han dispuesto de 1.130 centros de votación y más de 1.700 mesas para que las personas puedan participar en esta consulta que se está realizando este domingo 3 de diciembre. Quien reportó para El Impulso, Luis Daniel Cambero, en la cámara de Ángelo Gallardo.